Señoras y señores claustrales, sentaos y descubríos. Se declara abierta la sesión. El director de la Escuela de Doctorado y de Estudios de Posgrado tiene la palabra. Señor rector magnífico, señores exrectores de la Universidad de La Laguna, señor presidente del Consejo Social, señores vicerrectores y vicerrectoras, secretaria general, señores decanos y directores de escuela de la Universidad de La Laguna, profesora Corbella, señores gerentes, colegas del PDI del PAS, nuevos doctores y doctoras, señores y señoras. Es para mí un honor dirigirme a ustedes al inicio de esta ceremonia con la que homenajeamos a quienes durante el pasado curso académico han defendido con éxito sus tesis doctorales en la Universidad de La Laguna. Antes de empezar, vaya por delante mi reconocimiento al excelente trabajo realizado por el personal de Secretaría General y del Rectorado en la organización de este evento. Quiero asimismo expresar en nombre de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado nuestra gratitud a la profesora Corbella por haber aceptado la invitación para impartir la lección magistral. Me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias a los miembros del equipo de gobierno de la Universidad de La Laguna, con el señor rector a la cabeza, por acompañarnos hoy. Asimismo, quiero agradecer también la presencia de los rectores, profesor Matías López, profesor Eduardo Domenech, por acompañarnos. Gracias también a mis colegas decanos y directores del Centro de la Universidad de La Laguna y a los directores y directoras de doctorado por la colaboración diaria. Con muchos de ustedes ya había tenido la oportunidad de trabajar estrechamente en una etapa anterior y es un placer y privilegio poder hacerlo de nuevo. Quisiera destacar asimismo la asistencia en un día especial para nosotros de varios directores y directoras de secretariado, colegas a los que me une, en muchos casos no solo una estrecha relación de amistad, sino también una visión de la universidad basada en la idea de que la excelencia no debe ser un acto aislado, sino más bien un hábito de trabajo, un trabajo, el suyo, que muchas veces permanece en un segundo plano. Y sin embargo, aunque las raíces escondidas bajo tierra no exigen nunca el mérito de los frutos de las ramas, el hombre sabio es consciente de que sin las raíces no existiría el árbol. Por último, me alegra también especialmente poder contar en este acto con la presencia del señor presidente del Consejo Social, un órgano que debe constituir el nexo de unión entre nuestra universidad y la sociedad. Apreciamos el esfuerzo, apoyo y cariño, que es mutuo, y el deseo de colaborar y caminar juntos, Consejo Social y Universidad, que don Raimundo nos ha demostrado desde que asumió su cargo. Puede usted estar seguro de que la escuela, y con el permiso del señor rector me atrevería a decir que toda la universidad, asume gustosa el reto que supone estar abierta a la sociedad a la que pertenecemos. Y lo hace no por obligación, sino convencida de que ello representa una parte esencial de nuestra condición de universidad pública, condición que asumimos con orgullo y conscientes de la responsabilidad que conlleva responder a la ilusión y la esperanza de quienes confían en nosotros para alcanzar una vida mejor. Déjenme que haga ahora un breve repaso de los elementos que han marcado este primer año de la escuela en su vertiente de doctorado. Como saben, durante el último curso se han defendido un total de 371 tesis doctorales, dentro de más de medio centenar de programas de doctorado pertenecientes a tres ordenaciones de enseñanza diferentes. Esto supuso multiplicar por 6 la media de las tesis leídas en los cursos anteriores. Y es una consecuencia de la fecha límite impuesta por el Real Decreto 99/2011 a las tesis doctorales que estaban en marcha cuando entró en vigor. Por ello, no es de extrañar que durante el último semestre de 2015, nuestro principal objetivo consistió en asegurar que todos los doctorandos y doctorandas que terminaban sus tesis pudieran defenderlas dentro del plazo legalmente establecido, algo que finalmente pudimos conseguir. Pero no fue ese nuestro único reto. En paralelo, emprendimos la tarea de poner en marcha una serie de acciones estratégicas a corto y medio plazo para la mejora de la calidad del doctorado, entre las que me gustaría destacar la siguiente. En primer lugar, aprobación del reglamento de régimen interno de la escuela y la puesta en marcha del Consejo de Dirección de Doctorado. La inclusión de las tesis doctorales en el repositorio institucional en colaboración con el GAP y el Vicerrectorado de Servicios Universitarios y TIC a través del STIC y Biblioteca, con el objetivo de visibilizar la actividad investigadora de la Universidad de La Laguna ligada al doctorado. La puesta en marcha en sede electrónica en colaboración con el Gabinete de Análisis y Planificación de todos los procesos administrativos asociados al nuevo modelo de doctorado, que incluyen desde la suscripción del Código de Buenas Prácticas hasta la entrega anual de la memoria de actividad. Un proceso que concluirá este mes con la puesta en marcha del procedimiento de depósito electrónico de las tesis doctorales. El establecimiento, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, de convenios con diversas instituciones de I+D,
lo que ha permitido la participación de sus investigadores en nuestros programas de doctorado con la consiguiente mejora de los mismos. Entre estas entidades cabe destacar las unidades de investigación del Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la Fundación Canaria de Investigaciones Sanitarias y el CSIC. La formalización, en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización, de diferentes convenios de investigación y o cotutela con diferentes universidades de Europa, América y África, que no solo facilitan la movilidad de los y las estudiantes de doctorado, sino también la posibilidad de que puedan obtener doctorados dobles. Y por último, pero no por ello menos importante, diversas colaboraciones con varios vicerrectorados en acciones tales como, por ejemplo, la International Mentoring Program, cuya segunda edición se acaba de poner en marcha, y el programa Erasmus Plus de doctorado. Todo ello enfocado, junto con el apartado del plan propio de investigación dirigido a jóvenes investigadores, a la mejora de la calidad del doctorado y de su proyección internacional. Soy muy consciente de que todo esto hubiera sido imposible si la escuela no contase con un equipo humano excepcional de profesionales comprometidos en dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la institución. Por un lado, mis compañeros y compañeras en el equipo de dirección, que fueron en su día lo bastante valientes u osados para aceptar acompañarme en la tarea de llevar la escuela, la doctora María José Guerra en la subdirección de doctorado, el doctor Francisco Ramos en la de posgrado, el doctor Eduardo González en la subdirección de calidad de doctorado y el doctor David Pérez como secretario académico. Y por otro lado, quiero destacar también la labor del personal de administración y servicios de la escuela. El PAS representa, a mi modo de ver, junto con el PD y el alumnado, el tercer pilar sobre el que se asienta la universidad moderna. Un pilar imprescindible para alcanzar el estándar de calidad en la gestión y en el servicio que debe ser nuestra seña de identidad como institución pública de enseñanza superior. La escuela tiene la suerte de contar, tanto en la parte de posgrado como en la de doctorado, con un personal de administración y servicios que es ejemplo de compromiso, esfuerzo diario y de educación a la universidad. Ángeles como administradora, Teresa, Carmen y Reyes junto con Nani en posgrado, Cristina, María José y Laura en doctorado, Sonia y por supuesto Tania. Quiero que sepáis que es para mí un placer y un privilegio poder contar con vosotras en este viaje. Gracias a este equipo humano de dirección y administración, sé que la escuela podrá afrontar con garantías los retos que traiga el futuro, pues aún nos quedan promesas por cumplir y un largo camino por andar antes de ir a dormir. Y ya por fin, permítanme que me dirija a los verdaderos y verdaderas protagonistas de este acto, los nuevos doctores y doctoras que hoy nos acompañan con la ilusión de poder unirse al claustro. En momentos como este, en el que celebramos los logros académicos de nuestros estudiantes, quienes tenemos la suerte de dirigirnos a vosotras y vosotras, tenemos básicamente dos posibilidades. La primera es la más común y consiste en celebrar el presente, centrándonos en la felicidad y la emoción que sentimos por lo conseguido y que nos animan a gritar carpe diem. La segunda posibilidad, en cambio, representa lo que, recordando al poeta americano Robert Frost, podríamos denominar el camino menos transitado. Y consiste en tender la mirada hacia adelante. No en vano, como alguien dijo una vez, hoy es siempre todavía. Y cualquier logro entraña el fin de algo, pero también un nuevo comienzo. Quizás por convicción o quizá por la curiosidad innata del científico, me disculparéis si yo me inclino ahora por esta segunda opción. Y es que en realidad, si lo pensáis bien, también vosotros y vosotras estáis en una encrucijada. Alcanzado el más alto grado académico que la universidad puede otorgar, tenéis que decidir hacia dónde dirigiros. Y es probable que, como Alicia al llegar al País de las Maravillas, no sepáis muy bien qué hacer. En su caso, Alicia decidió preguntarle al gato: ¿podría usted decirme qué camino debo tomar? A lo que el gato le respondió: eso depende en gran medida de a dónde quieras ir. La verdad es que no me preocupa mucho a dónde ir, le dijo Alicia. Pues entonces, le replicó el gato, poco importa hacia dónde te diriges. Con la difícil sencillez de la genialidad, el gato nos enseña una valiosa lección. Lo más difícil al elegir nuestro camino es tener claro hacia dónde queremos ir. Una vez lo sabemos, todo es simple. Pero si no es así, si en cambio nos limitamos a caminar sin rumbo fijo, sin importar a dónde, comprobaremos que ningún viento es favorable para la nave que no sabe a qué puerto dirigirse. Así pues, como veis, a la pregunta de qué camino debéis tomar, no hay una respuesta única. Cada uno debe averiguar primero hacia dónde quiere ir. En mi experiencia, eso sí, os diré que el camino correcto suele ser siempre el más difícil. Quizá por eso sea también el menos transitado. Con el tiempo, sin embargo, descubriréis también, si no lo habéis hecho ya, que los caminos difíciles son los que llevan a los lugares más hermosos. Pero sea cual sea la senda que decidáis tomar, dejadme que os ofrezca tres pequeños consejos sobre cómo transitarla. En primer lugar, muchos serán quienes os sugieran recato, quienes os digan que debéis ocupar el sitio que os corresponde, esperar vuestro turno y no ir más a prisa de lo que la tradición impone. Yo os ofrezco, en cambio, frente a esto, la ambición que aspira a lo más alto a través de la excelencia. La ambición que decide no ir hacia donde el camino lleva, sino que va a donde no hay camino para dejar su huella. Recordad que, como dijo una vez Gustav Mahler, tradición
no es nada más que el nombre que algunos dan a veces a su propia negligencia. En segundo lugar, sabed que a menudo os cansaréis, miraréis atrás, veréis lo logrado, y ante la dureza de lo que aún os queda por recorrer, estaréis tentados de salvar, quedándoos inmóviles al borde del camino. A esa complacencia yo opongo la autoexigencia, que os impulsa hacia adelante y nos conforta con la certidumbre de que cuando crucemos tierras desérticas durante años interminables, al final siempre llega el momento. Y creedme, cuando llegue el momento, estaréis listos para él, pues el momento llegará precisamente porque os habéis preparado. El verdadero poder de la educación superior consiste en que el futuro pertenece a quienes se preparan para él en el presente. Y en tercer lugar, os sugiero que busquéis la compañía de quien sepa censuraros cuando sea necesario y os obliga a dar lo mejor de vosotros y vosotras mismas. Es preferible la censura que nos ayuda a mejorar que el halago que nos engaña. No juzguéis sin tiempo, haced en cambio de la crítica, propia o ajena, la herramienta que os esculpa cada día. Así pues, frente a la tradición, os ofrezco ambición; frente a la complacencia, autoexigencia; y frente al halago, autocrítica. Mas tengo para mí, como diría el Quijote, que son precisamente estos elementos los que os han traído hasta aquí. Ambición para buscar la verdad simplemente por amor a la sabiduría, por filosofía, de la que ahora sois doctores. Autoexigencia durante años en el esfuerzo diario para completar vuestra tesis. Y autocrítica para asegurar la calidad de un trabajo que pudiera resistir la prueba de vuestros pares y, por qué no, hasta del mismo tiempo. Con ello os habéis convertido en un ejemplo para vuestros colegas, para la universidad y para toda la sociedad. Y por ello no tengo dudas en solicitar humildemente en vuestro nombre al señor rector que os admita al claustro. Me despido ya de vosotros y vosotras con unos versos del poeta Antonio Machado. Versos llenos de esperanza en el futuro, el vuestro y el nuestro, quizás sean el mismo. Espero que os acompañen como el regalo de un amigo a lo largo del camino que finalmente decidáis emprender. Mas hoy, escribe Machado, ¿qué importa un día? Para los nuevos lares, estepas hay en la floresta umbría y leña verde en los viejos encinares. ¿Qué importa un día? Está el ayer alerto al mañana y el mañana al infinito. Buenas tardes y buena suerte. Muchas gracias, profesor Pereda. La señora secretaria general de la universidad procederá al primer llamamiento de los nuevos doctores para la imposición de birretes en presencia de sus respectivos padrinos. Facultad de Derecho, don Pablo Segado Rodríguez. Don Miguel Velázquez Álvarez. Facultad de Educación, doña Gabriela Iglesias López. Don David López Aguilar.
Doña Yaritza Garcés Delgado. Facultad de Ciencias, sección Biología. Doña Milagros López Hernández. Doña María Reyes Batlle. Doña Cristina Rodríguez Padrón. Sección Química. Doña Sandra Oramas Royo. Sección Matemáticas, don Juan Agustín Noda Gómez. Facultad de Ciencias de la Salud, sección Medicina, Enfermería y Fisioterapia. Doña María Alejandra González Lorenzo. Doña Lidia González Marrero. Doña Pilar Elena González de Chávez Rodríguez. Don Ismael Molina Díaz. Don Francisco Arias Marzán.
Don David Domínguez García. Doña Cristina Elena Hernández García. Don Alejandro Morales Hernández. Doña Ana María Torres Vega. Don Javier Rodríguez Martín. Doña Consuelo Rodríguez Jiménez. Doña Ingrid Martínez Balín. Doña Yolanda Martín Hidalgo. Don Raico García Gutiérrez. Doña Lucía Martín Biota. Doña María Beatriz Rodríguez Lozano.
Don Ariel Callero Viera. Don Antonio Márquez Arpa. Don David Funes Pol. Doña Marta Coloma Escribano. Doña Yurena Méndez Lorenzo. La doctora doña Dolores Corbella Díaz, catedrática de Filología Románica del Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica de la Facultad de Humanidades, impartirá la conferencia titulada De profesión lexicógrafa. Tiene la palabra la doctora Corbella. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de La Laguna, exrectores de esta universidad, don Eduardo Domènech y don Matías López, vicerrectores, autoridades académicas, profesores, nuevos doctores, señoras y señores. Constituye para mí un privilegio que el excelentísimo y magnífico señor rector me haya encargado la lección de este acto tan importante para la universidad. La investidura como doctor es el último grado académico al que se puede aspirar y este paso será, para los aquí presentes, el inicio de una nueva etapa profesional llena de expectativas y de muchos logros. No han corrido buenos tiempos para la investigación, todos lo sabemos, aunque seguimos pensando que la inversión I+D resulta imprescindible para que a medio plazo nuestro sistema cambie y sea sostenible. A pesar de todas las adversidades, en esta Universidad de La Laguna se han defendido durante este año casi 400 tesis doctorales. Ello se debe a una coyuntura específica, pero también a que continuamos con nuestro compromiso como centro de investigación, ya que uno de los pilares básicos de la universidad es ser fuente de generación de conocimiento. Les transmito a todos mi felicitación y satisfacción. Labor bene facta semper mercedem acquipi.
la labor bien hecha siempre tiene una buena recompensa. Centrándonos ya en el tema de mi conferencia, organizaré mi intervención en tres apartados. En primer lugar, justificaré el título que le he dado. En segundo lugar, aludiré al objetivo central del oficio de lexicógrafo, esto es, recopilar y ofrecer el significado de todas las palabras que integran el diccionario. Y por último, presentaré brevemente algunos de los logros de la llamada Escuela de Lexicografía de la Universidad de La Laguna. Cuando me solicitaron el título de esta lección, me pareció que lo más apropiado, dado mi especialidad, era centrar esta charla en el oficio de lexicógrafo, del hacedor de diccionarios, quizá porque pienso que constituye un ejemplo de la dureza que representa el quehacer científico y a la vez una muestra de lo apasionante que puede resultar investigar el mundo de las palabras. Este hecho, buscar el significado de cada vocablo o término adecuado para cada contexto, nos une a todos los que estamos aquí presentes. Y me imagino que junto a las obras de especialidad, ustedes han tenido que acudir más de una vez al diccionario para desentrañar el sentido de alguna voz o para escoger entre los sinónimos posibles aquel que resulta más adecuado, más general y menos diatópicamente marcado para la redacción de su tesis. Y es que no hay nada más interdisciplinar y más ecuménico, en el sentido de que se extiende a todos, que es universal, que un diccionario. En 1890, Anatole France, premio Nobel de Literatura, afirmaba que un diccionario es el universo por orden alfabético. No estoy segura de que en el futuro los diccionarios continúen ordenándose siguiendo el alfabeto, puesto que las nuevas tecnologías propician otros tipos de búsquedas más intuitivos y más cercanos al contexto. Pero sí que estoy totalmente de acuerdo con Manuel Seco, el maestro de los lexicógrafos españoles, en que el diccionario es bastante más que la reserva donde están confinadas las palabras, más que un simple museo de ellas o una exposición inmóvil de la potencia y vitalidad del idioma. Es ante todo una herramienta destinada a hacernos comprender mensajes, destinada a hacernos comprender los mensajes de cuantos comparten con nosotros ese idioma y a ayudarnos a comunicarnos mejor. Tradicionalmente, el oficio de hacer diccionarios ha sido atribuido a los varones. De hecho, si analizamos la entrada al lexicógrafo en el diccionario de la Real Academia Española, que todos llamamos DRAE, observamos que desde que se integró esta palabra al corpus académico, en 1869, aparecía siempre definida en masculino. Lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Lexicógrafo masculino, el lector de todos los vocablos que han de entrar en un léxico y también el que se ocupa de estudios de lexicografía. La Academia tardó más de un siglo en incorporar a la mujer como hacedora de este oficio, de tal manera que solo a partir de la edición de 1984, es decir, hace apenas 30 años, la entrada se completó con el femenino. Lexicógrafo, lexicógrafa, colector de todos los vocablos que han de entrar en un léxico, persona experta o versada en lexicografía. Si indagamos en las bases de datos generales del español, las que habitualmente usamos los filólogos, por ejemplo, el corpus diacrónico del español, el corpus de referencia del español actual, no hay ni un registro del femenino lexicógrafa. Y en el corpus 21, que es el último corpus que se está haciendo y que integra documentos hasta ahora mismo, solo aparecen dos ejemplos. Aunque no soy partidaria de hacer distinciones innecesarias, sí sé que soy consciente de que las mujeres debemos hacernos cada día más visibles. De ahí la reivindicación del lexicógrafa en el título de mi intervención. Pero hay otro motivo. Fue precisamente el trabajo inmenso de una mujer bibliotecaria y lexicógrafa, María Moliner, el que hizo que la Academia en 1984 considerara por fin a la mujer como buena hacedora del oficio de lexicógrafa. Este año 2016 conmemoramos el cincuentenario de la publicación de su diccionario de uso del español, una obra que muchos de ustedes habrán utilizado y que han tenido como referente, un diccionario que, según la biografía de la autora, salvó del exilio interior
a María Moliner y que le brindó a la postre un gran reconocimiento. De él decía Gabriel García Márquez que era el más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. María Moliner abrió un camino que desde los inicios de la lexicografía española hasta su época habían transitado exclusivamente varones, como Antonio de Nebrija, Sebastián de Covarrubias, Esteban de Terrero, Ramón Joaquín Domínguez, Vicente Salvá, Rufino José Cuervo, el canario Elías Cerolo, Augusto Malaré, Julio Casares, Marcos Morínigo, Joan Corominas o Vicente García de Diego. Para todos, hombres y mujeres, el arte de componer diccionarios es arduo. Manuel Seco recuerda las largas jornadas de trabajo que el francés Émile Littré se impuso para componer su diccionario de la lengua francesa. Se levantaba a las 8, se iba a trabajar al piso de abajo mientras le arreglaban la habitación, subía a las 9 y corregía pruebas del diccionario hasta la hora de comer. De 1 a 3, como descanso, trabajaba en el Journal de Savant, del que era redactor. Después, hasta las 6, diccionario de nuevo. A las 6, cena. Y a partir de las 7, otra vez diccionario, hasta las 3 de la madrugada, hora en que ordinariamente quedaba terminada la tarea prevista. Es decir, desde las 8 hasta las 3 de la mañana. Me imagino que algunos de ustedes también, para terminar sus tesis, habrán tenido esas largas, esas duras jornadas de trabajo. A Littré debemos, entre otras, la introducción de un diccionario por primera vez de la palabra sinergia y microbio, y esto en el siglo XIX. Palabras que hoy en día, cuando nos valoran un proyecto de investigación, por ejemplo, valoran muchísimo la sinergia que pueda producir, pues esa palabra ya la tiene Littré en su diccionario. Pierre Clarus no se dedicó con menor intensidad a la elaboración de su gran diccionario universal, también de la segunda mitad del siglo XIX, un repertorio que estuvo prohibido en su época y que sería la base de la gran enciclopedia Larousse, esa enciclopedia que todos tenemos en casa, descatalogada en el año 2004 y que ha venido a ser sustituida por la Wikipedia. El esfuerzo del redactor del diccionario resulta en muchas ocasiones titánico. De ahí el título Atrapado en las palabras, en la red de las palabras, con que se publicó la biografía del lexicógrafo escocés James Murray, principal editor del diccionario Oxford. Aquel diccionario, elaborado entre 1879 y 1928 en 20 volúmenes, y al que Murray dedicó más de 3 décadas de su vida, contenía en su primera edición alrededor de 400.000 definiciones. A esta dura tarea se han sumado otros lexicógrafos españoles, como por ejemplo Esteban de Terrero, autor del diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las 3 lenguas, francesa, latina e italiana, con el que logró dotar a la lengua española de la terminología técnica y científica de la que carecía en aquellos momentos, finales de la Ilustración. Dedicó a su trabajo más de 2 décadas, desde 1745 hasta 1767, fecha de la expulsión de los jesuitas. Él calculaba que había invertido más de 60.000 horas. Entre las obras que Terreros utilizó, para que vean la novedad de este diccionario, y por eso sigue siendo un referente dentro de la lexicografía española, aunque no cita, usó la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, cuya consulta había sido prohibida y más para los jesuitas. Ante tal cantidad e intensidad de trabajo, no es raro que otro de nuestros grandes investigadores, el colombiano Rufino José Cuervo, escribiera a propósito de la redacción de su diccionario de construcción y régimen: mis trabajos van despacio. Piensen ustedes en la época final de la redacción de su tesis. Quizá pronto empiece a imprimir un tomo. Tengo más de 4 miedos. Miedo que no sea bueno. Miedo de que no siendo malo cueste mucho la impresión. Miedo de que no siendo malo no sea obra de consumo y por lo mismo no se venda, etc. Pero antes de pasar a describir los diccionarios, nuestros diccionarios, hemos de adentrarnos en la técnica lexicográfica y en los múltiples problemas que plantea la definición, que es, al fin y al cabo, el objetivo más importante del quehacer del lexicógrafo. Definir consiste, según el DRAE, en fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra y la naturaleza de una persona o cosa. De hecho,
descubrir lo que hay detrás de las palabras resulta un apasionante viaje hacia el conocimiento mismo. El problema estriba, según ha señalado mi maestro y amigo Cristóbal Corrales, en que no se ha conseguido sistematizar o definir lo que es exactamente el significado lingüístico, ya que es necesario transformar la metalengua semántica en metalengua lexicográfica. No se asusten porque no voy a hablar más de terminología filológica. En todo caso, la redacción de la definición debe ser lo más concisa y precisa posible, porque el diccionario es, al fin y al cabo, un producto elaborado en función del usuario al que se dirige, y este requiere respuestas claras e inmediatas a sus interrogantes. Lo difícil que resulta conseguir una buena definición lo podemos ver perfectamente en uno de los términos que yo les propongo que definan, la palabra besar. Piensen por un momento cómo definirían ustedes la palabra besar. Durante 300 años la academia ha intentado definirlo. Y así, por ejemplo, en el que fue el primer diccionario publicado por esta institución en 1726-1739, besar dice que lo define como poner la boca sobre alguna cosa y frunciendo y apretando los labios pronunciar la letra B tácitamente, con cierta especie de reverencia en señal de amor y de obsequio. O sea, ustedes pronuncian la letra B tácitamente y eso será, según la definición de los primeros académicos, besar. Ahí, este diccionario es, aunque nos riamos de sus definiciones, está considerado uno de los mejores diccionarios de la Academia Española. En una de las siguientes ediciones, la de 1884, los académicos todavía no estaban de acuerdo con aquella definición. Y aparte de las indicaciones fonéticas, es decir, pronunciar la letra B, aconseja cómo se debe realizar ese beso. Tocar alguna cosa con los labios, contrayéndolos y dilatándolos suavemente, en señal de amor, amistad o reverencia. Vean que no hemos mejorado mucho, más bien nos gustaba la plasticidad de la primera. La definición que aparece en el último DRAE, en el que acaban de publicar en el año 2014, no ha mejorado la que proponía el diccionario de autoridades hace casi 300 años. Podríamos pensar incluso que ha perdido la pasión y el entusiasmo de aquella primera definición. El DRAE, el último, si lo consultan, ya se puede consultar en red, verán que dice que besar es tocar u oprimir con un movimiento de labios a alguien o algo como expresión de amor, deseo, reverencia o saludo. Es decir, durante 300 años estos académicos no se han puesto de acuerdo en cómo definir la palabra besar. Es decir, para que vean, cada palabra de un diccionario es una monografía y en cada palabra debemos enfrentarnos lo primero a definir a qué significa, decir qué significa esa palabra. El otro gran problema con el que se encuentra el hacedor del diccionario es que su obra siempre será un texto infieri, es decir, en continua elaboración. Aparte de que la lengua cambia constantemente, los conocimientos avanzan sin parar, por lo que la deficiencia o inexactitud de la definición, al menos en las nomenclaturas populares, no puede achacarse siempre a la falta de solvencia del que realiza el diccionario. Así le sucedió al que puede considerarse el primer lexicógrafo canario, José de Viera y Clavijo, cuando en 1799 dio casi por concluida la redacción de su diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. En sus palabras, una obra elemental concebida para abrir el libro voluminoso de la naturaleza. En general, sus descripciones presentan las limitaciones propias de una ciencia, que en algunos campos, a pesar de los significativos avances de la época de la Ilustración, todavía tardaría años en superar los tópicos tradicionales. Véanse sus definiciones de las algas, de las esponjas, de los moluscos, de los cefalópodos, de los insectos, de los batracios, que no aparecerán formulados en un diccionario con criterios actuales hasta finales del siglo XIX e incluso más tarde. Así, el calamar era para Viera un viviente marino, especie de pez insecto, que lleva la cabeza entre el vientre y los pies y que toma vuelo en el agua. El lobo marino, en realidad se refería
viera a la foca monje, afirmaba que se trataba de un animal anfibio vivíparo. El Drae en la misma época no lo definía de mejor forma, decía que era un pescado, el lobo marino. Mientras que del Drago señalaba que es un árbol famoso de la familia de las palmas, siguiendo todavía la clasificación de este género que Tournefort había establecido un siglo antes. En otras ocasiones, sin embargo, el lexicógrafo ha estado... Bueno, no les he pasado. En otras ocasiones, sin embargo, la lexicografía ha estado muy atenta a los cambios experimentados en las llamadas ciencias puras y ha dado cuenta casi inmediatamente de sus logros y de aquellas palabras que se han incorporado al acervo popular. Un ejemplo de cuanto decimos puede ser la introducción de la entrada de oxígeno en los diccionarios. En un principio recibió los nombres de aire del fuego, aire desflogisticado o aire esencial, hasta que en 1777 el francés Lavoisier, basándose en las voces griegas oxis, ácido, y gonos, productor, compuso el término oxígeno, creyendo erróneamente que este elemento se encontraba en la composición de todos los ácidos. La voz así creada tuvo entrada en un diccionario español muy tempranamente, en 1803, lo tienen en la pantalla, definida como un adjetivo, oxígeno, oxígena, adjetivo que se aplica al gas que produce los ácidos. Úsase también como sustantivo. Cuando en 1812 los químicos advirtieron que Lavoisier se había equivocado y que era el hidrógeno el que figuraba en la composición de los ácidos, el nombre ya se había generalizado en toda Europa. En nuestra lengua, el Drae de 1817, es decir, 5 años después de haberse dudado de que el oxígeno estuviera bien definido, el Drae tomó buena nota del avance y corrigió la definición que tienen ustedes ahí. Oxígeno como uno de los principios o cuerpos simples descubiertos modernamente por los químicos, que sirve principalmente para la respiración, entra en la composición del arte atmosférico y por eso se llama también vital y se combina con otras sustancias y señaladamente con las que forman varios ácidos, por cuya propiedad se le impuso aquel nombre. Como hemos podido advertir, el diccionario es quizás el libro más importante para el estudio de cualquier lengua. Al ser un compendio de todos los conocimientos, la historia y las costumbres de un pueblo, los diccionarios se convierten también en testimonio de una civilización y como objeto cultural en un lugar privilegiado de referencia y en un archivo de todos los saberes. Partiendo de la base de que el español está constituido por diversas modalidades y de que la variabilidad en el espacio es inherente al propio diasistema lingüístico, no parece extraño que la dimensión diatópica del léxico resulte fundamental para ofrecer una descripción real de una lengua como la nuestra, que en su amplia geografía muestra una riqueza y unos usos muy singulares. Conocer y marcar esa diversidad geolectal ha sido una de las características relevantes de la lexicografía general, si bien no siempre se ha podido disponer de los materiales necesarios para dar cuenta de esas voces identitarias. Conscientes de esta deficiencia, nuestro grupo de investigación se ha dedicado a analizar en profundidad la historia del léxico canario. Esta labor ha dado lugar a la publicación de diversos diccionarios dialectales, algunos de los cuales han sido utilizados como modelos, podríamos decir patentes, para proyectos similares desarrollados en el español peninsular y en el español americano. Prueba de que el trabajo realizado en La Laguna ha sido intenso, continuo e innovador. No voy a hacer una relación exhaustiva de estos repertorios, el primero de los cuales se publicó en 1992, hace casi 25 años. Hoy, gracias a estos trabajos, podemos conocer más y mejor la historia de cada canarismo léxico y podemos aportar datos esclarecedores sobre la expansión atlántica, las relaciones canario-americanas y la historia del léxico panhispánico en general. Conocer los entresijos, la creación y la evolución de cada palabra en su contexto nos ha permitido, por ejemplo, señalar la motivación de una voz tan general como barraquito. Cuando ustedes van a la península, piden un barraquito y le dicen que no saben lo que es. Pues nosotros sabemos, ¿no? Todos los canarios sabemos lo que es, pero además, si consultamos ya los diccionarios, nuestros diccionarios dialectales, veremos que ese barraquito... Ese nombre proviene de que existía un señor que se llamaba Sebastián el Barraco,
un cochero procedente del Toscal que se reunía en el bar La Marquesina junto a los cambulloneros y allí pedía que le dieran un cortado con leche, leche condensada y un poquito de licor. Cuando los demás usuarios de aquel bar vieron que aquel señor le ponía el cortado con licor, al día siguiente todos empezaron a pedir, a mí me pone lo del barraquito. Y a partir de ese barraquito tenemos nosotros hoy la palabra que usamos generalmente. Como ven, a esto es a lo que nos hemos dedicado, a desentrañar la historia de cada una de las palabras. En nuestros diccionarios cada palabra va como el diccionario de autoridades que yo les decía antes, que era el mejor diccionario que ha hecho la Academia, va autorizada con ejemplos y ahí se puede comprobar esa historia. Otro verbo que hemos rescatado y que ya se está empezando a usar, que es la palabra lagunear. Este verbo se creó mucho antes de que la laguna adquiriera el estatus de patrimonio de la humanidad y sabemos que fue creado por Victoriano Ríos, que vivía en la calle La Carrera y que salía a la laguna, salía a pasear a la laguna a ver la caída, como dice ahí en el ejemplo, a ver la caída vertical de la lluvia y el correr del agua por las calles. Hoy, lagunear es un término que se usa perfectamente. También podemos advertir la presencia y la etimología de palabras que no han sido creadas aquí en Canarias, sino que nos han venido de fuera. Por ejemplo, ¿saben ustedes que nuestros niños escriben con creyones? Pues es un galicismo, eso ya lo teníamos claro, pero no sabíamos cómo nos había llegado. Sabemos que esta palabra se incorpora al español canario a finales del siglo XIX y que la vía no fue directa desde el francés hasta el español canario, sino que hizo un recorrido por toda América. De hecho, sabemos que también se usa en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, la República Dominicana y Venezuela, y que en Argentina, Guatemala y Uruguay usan la forma crayón. O bien otra palabra que quizás pertenezca a lo que nosotros llamamos ese léxico pasivo, que ya no usamos pero que todos guardamos y que recordamos, la palabra fotingo. A todos ustedes me imagino que les sonará ese coche viejo y destartalado. Generalmente se había atribuido a la marca Ford, ¿no?, a la que se le había añadido el sufijo ingo. Nada más lejos de la realidad. Esta palabra se incorpora al español en 1921, cuando recoge cuando la marca Ford empieza a difundir su nuevo modelo de coche, que ya no tenía el pedal del acelerador junto al manillar, sino que tenía los tres pedales que conocimos hoy. Y entonces el eslogan con que se publicitó esa marca, ese nuevo coche, era el eslogan Futitango. Pisa y arranca. Empiecen a pronunciar futingo, futingo, futingo. De ahí aparece nuestro fotingo. ¿De dónde nos viene ese fotingo? De Cuba. Hoy en día se usaba en el español canario, ya se usa menos, pero se usa también en Colombia, en Cuba, donde nos lo trajeron en 1921. La primera documentación en Canarias ya la tenemos en 1922, en México, en Panamá, en Perú, en Puerto Rico, en la República Dominicana y en Venezuela. Desde diciembre de 2014, gracias al patrocinio del Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española, se puede acceder en la red a los materiales que contiene la última de estas publicaciones, el Diccionario Histórico del Español de Canarias, que nosotros llamamos DECAN. Ahí tienen la dirección a la que se puede acceder. Concebido inicialmente para su consulta en papel, con dos ediciones, la primera en 2001 y la segunda en 2013, el Departamento de Informática de la RAE preparó una herramienta de interfaz sencilla que permitía no solo la búsqueda por lemas, sino un rastreo mucho más complejo a través del corpus del diccionario, que contenía en aquellos momentos más de 2 millones de palabras.
A pesar de no haber sido diseñado ni proyectado para el nativo digital, la versión en línea del diccionario supera con creces las expectativas de una edición tradicional o de un simple diccionario digitalizado, al tiempo que abre el camino para en un futuro próximo plantear una versión más dinámica con hipervínculos que incluya nuevos sistemas de búsqueda más intuitivos para el que desee realizar una simple consulta o sistemas de rastreo más complejos y avanzados, incluso personalizados para el investigador que utilice el diccionario como instrumento o como objeto de sus propios proyectos. Es el primero de estas características realizado para una variedad del español. Sus registros proporcionan datos históricos importantes para el conocimiento del léxico canario, pero también para la historia del léxico panhispánico, para los procesos de aculturación lingüística, para la botánica, la zoología, la etnografía, etc. Al haber sido realizado a partir de un archivo de documentación textual, el diccionario es en sí mismo una gran base de datos que recoge ejemplos reales de uso desde finales del siglo XV hasta inicios del siglo XXI. Además de la búsqueda simple para conocer el significado de una voz, es posible realizar consultas complejas con comodines y conectores que permiten agrupar las entradas atendiendo a su etimología, a su función, o sea, a su procedencia, a su función gramatical, a la composición, a la derivación, a los campos temáticos, etc. El rastreo por las etimologías, por ejemplo, recupera listados de entradas de determinados fenómenos que han tenido en el español de las islas cierta entidad, como el de las interferencias léxicas, con datos fehacientes, entre otros, sobre la temprana presencia de portuguesismo o el registro de anglicismos desde finales del siglo XVIII, favorecidos por factores como la navegación hacia el Atlántico Sur en la Baja Edad Media, en el primer caso, o el turismo sanitario y el comercio directo con los puertos ingleses en el segundo. Sabemos, por ejemplo, que hay muchísimos prehispanismos que ya documentamos en el siglo XVI. Por ejemplo, ahí tienen, aunque es una invitación para que vean el diccionario, por eso está tan lejos, para que se metan en la página web. Ahí tienen, por ejemplo, una palabra que a todos nos resulta muy familiar, la palabra tabaiba. Con los datos que ofrecemos ahí y con las documentaciones que ofrecemos, podemos señalar que los datos que ofrecen los diccionarios de americanismo están equivocados. Los diccionarios de americanismo creen que la palabra tabaiba es una palabra de origen antillano, cuando sabemos que es una voz prehispánica. También, por los datos del diccionario histórico, podemos saber, por ejemplo, que la palabra malpaís es la primera creación que se realiza en el léxico canario, y además que es un galicismo. Yo les decía antes que creyón era un galicismo que nos había entrado a finales del XIX, sin embargo, este malpaís nos entra ya desde principios del siglo XV. Sabemos que los conquistadores franceses llamaban Mauvais-Pays a la zona, ¿no? Mauvais-Pays a la zona de Malpaís. Entonces, hoy podemos decir que esta es la primera creación canaria, no prehispánica. Podemos agrupar, el diccionario nos da la posibilidad de agrupar las palabras por el origen, como les comentaba antes. Por ejemplo, si buscan ustedes no en el lema, sino en el artículo, y buscan de origen prehispánico, tendrán ahí todas las voces prehispánicas que hemos podido atestiguar, que hemos podido documentar. Y les sale en la pantalla, en la parte de la izquierda, todo el listado, yo corté en una parte, pero saldría todo el listado de todas esas palabras, de las palabras que seguimos usando y de las que dejaron de usarse en el siglo XVI. Por ejemplo, auchón. Auchón, los que están aquí de arqueología, saben que era la cueva donde los aborígenes vivían, ¿no? La habilitaban para vivir en ella, o que servía también de granero. Es una palabra aborigen que documentamos desde 1498 y que el diccionario, al ser un diccionario histórico, va registrando y a partir del siglo XVI ya deja de usarse. Ya sabemos que a finales del siglo XVI ya deja de usarse. Podemos ver también la entrada de anglicismos que son muy comunes aquí en las islas. Por ejemplo, la palabra cherche, los que les suenan a ustedes seguramente será chinegua, recara, autodate, pero el primer anglicismo que documentamos en las islas es la palabra cherche. ¿Por qué? Porque existía un turismo
de salud, que venía aquí a recuperarse. Y entonces, en lugar del cementerio destinado a enterrar sin rito religioso a los que morían en concubinato por suicidio o que no te profesaban la religión católica, en los cementerios canarios se llamaba la church. Podemos agrupar también los términos según los autores y podemos, por ejemplo, saber, yo he puesto ahí, he buscado por Galdós, podemos saber cuáles son los términos que usaba Galdós, pero también podríamos saber los términos canarios que usaba Rafael Arozarena o que usaba Alonso Quesada. Podemos también, agrupando, buscando, haciendo varias búsquedas a la vez, podemos ver por campos temáticos. Aquí yo les he puesto uno de los campos que hemos analizado, que es el de la terminología azucarera. Sabemos que la terminología azucarera vino de Madeira a Canarias, aquí se españolizó y de aquí fue a América. ¿Y cómo podemos demostrar eso? Gracias a la documentación, gracias a que estas palabras están documentadas por primera vez aquí. Una palabra que aparece en los diccionarios como castellana o como que aparece como brasileña y que a ustedes todos les suena, la palabra cachaza, resulta que la documentación canaria nos demuestra que esa palabra no es brasileña. Es una palabra que nos vino de Madeira, aquí se españolizó, se fue hacia las Antillas y seguramente desde Madeira se fue hacia Brasil. La versión en línea constituye una revolución en la lexicografía del siglo XXI. Por ello, resulta imprescindible continuar analizando las posibilidades tecnológicas que el producto digital ofrece o puede ofrecer para el hacedor de diccionarios, para que el hacedor de diccionarios plantee un texto que en su concepción, diseño y recepción será totalmente distinto al tradicional. En nuestro caso, la apuesta por volcar el diccionario histórico canario en la red ha propiciado que el léxico diferencial del archipiélago sea mejor conocido fuera del entorno de las islas, superando las tradicionales fronteras que confinaban la difusión de estas obras. Pero también ha servido para poner de manifiesto las enormes posibilidades que ofrece una consulta sin límites dentro de sus contenidos, lo que redundará en un futuro próximo en el diseño de una nueva herramienta concebida ex profeso para este nuevo usuario digital. A lo largo de estos casi 25 años, 18.250 días, 146.000 horas de trabajo, hemos pasado de trabajar con fichas a los ordenadores portátiles, de recopilar vocabularios y diccionarios a confeccionar corpus textuales, de editar diccionarios en papel a plantearnos la creación de nuevos instrumentos y programas que nos han permitido poner en red buena parte de la investigación realizada. A pesar de todo, pensamos que el futuro no está ni mucho menos cerrado. Las nuevas tecnologías del corpus, el procesamiento automático de palabras, la creación de bases de datos nos llevan, como lexicógrafos, a seguir avanzando tanto en la recopilación de nuestra riqueza léxica como en el diseño de nuevos modelos o edificios, como llamaba Galdós a los diccionarios, acordes con las demandas de las humanidades digitales. Muchísimas gracias por su atención. La señora secretaria general de la universidad procederá al segundo llamamiento de los nuevos doctores para la imposición de birretes en presencia de sus respectivos padrinos. Facultad de Ciencias de la Salud, sección Farmacia. Don Ángel Ernesto Amestí Arrieta.
don Cristian Sorceto. Don Basilio Valladares Almerón. Sección Psicología y Logopedia. Doña Elena Concepción Padilla Perdomo. Don Benigno Guillén Rodríguez. Doña María Luisa Espino Peñate. Doña María Pilar Peláez Alba. Doña María Eva Zamora Pascual. Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación. Sección Ciencias Políticas y Sociales. Doña Carmen Luisa Ramos Acosta. Doña Madelón Van Ostrom. Sección Ciencias de la Información. Doña Eva María González Lorenzo. Facultad de Economía, Empresa y Turismo.
Don Ayose González Obi. Facultad de Humanidades, sección Filología. Don Cristian Santana Hernández. Doña Maribel García Expósito. Sección Geografía e Historia. Don Eduardo Miguel Mesa Hernández. Doña Cristo María Gil Díaz. Don Francisco Manuel Martínez Ramos. Don Juan Javier Rodríguez Rodríguez. Doña Candelaria Martín del Río. Doña Leocadia Pérez González. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Sección Arquitectura Técnica. Doña Eulalia Rodríguez Fino. Sección Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval.
Don Eneco Herrera Ramos. Don Santiago José Rodríguez Sánchez. Doña Patricia García Lebrero. Don Antonio Burgos Ojeda. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Sección Ingeniería Industrial. Doña Cristina Domínguez Conde. Sección Ingeniería Informática. Don Pedro Antonio Toledo Delgado. Don Francisco José Martín Fernández. Don Juan José Fernández Valdivia. Facultad de Ciencias de la Salud. Doña Mercedes Ibaya Ojeda Feo. Doña María Nieves Rodríguez Marín. Señoras y señores doctores,
pie todo. ¿No? Sí, yo creo que sí. Señoras y señores doctores, como rector de la Universidad de La Laguna, os admito al claustro con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores, y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habréis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presentes. Señor presidente del Consejo Social, don Raimundo Baroja, señores rectores de la Universidad de La Laguna, profesores López y Domènech, señoras y señores vicerrectores, señora secretaria general, señor director de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, señoras decanas, señores decanos y directores de escuela, profesora Dolores Corbella, colegas universitarias, universitarios, doctoras y doctores, familiares, señoras y señores. Debo en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes en esta ceremonia de investidura de las doctoras y de los doctores que han leído su tesis durante el último curso. Este es un acto académico que realmente es continuación de la apertura del curso 2016-17, pues en ella se invistió a más de 40 doctoras y doctores. Es la primera vez en nuestra universidad que hemos de realizar un acto como este, pero es muy posible que así vuelva a ocurrir en el futuro. Deseo agradecer especialmente la asistencia esta tarde de don Raimundo Baroja y otros representantes del Consejo Social, porque su presencia la entiendo como una forma de poner en evidencia su firme compromiso con nuestra institución. Hace poco más de un año se puso en marcha la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna. Durante ese tiempo, el Consejo de Dirección y la Secretaría del Centro han organizado el entramado académico y administrativo que ha permitido que el pasado curso se hayan leído casi 400 tesis doctorales, número muy superior a lo que era habitual en cursos anteriores. Mi felicitación a todas y todos por este logro. Sobre esta escuela descansa la revisión y la consecuente actualización de los másteres oficiales y de los programas de doctorado, así como de los títulos propios. Los numerosos grados con los que cuenta nuestra universidad son la expresión más clara del compromiso con la sociedad, pues con ellos ofrecemos un amplio conjunto de titulaciones que cubren prácticamente todas las disciplinas académicas. Pero será precisamente en másteres y programas de doctorado donde la Universidad de La Laguna desea alcanzar el impulso imprescindible para ser una universidad excelente. Queremos másteres que sirvan para completar la formación universitaria de los graduados y que resulten atractivos a estudiantes de fuera de las islas, tanto por sus contenidos como por la impartición de las enseñanzas en otras lenguas. Y queremos programas de doctorado en los que se pueda realizar tesis en diferentes líneas de investigación cuyos directores trabajan en la frontera del conocimiento. No partimos de cero. Ya hay un importante camino recorrido, de forma que hoy somos una universidad con una importante actividad investigadora, como se nos reconoce en diferentes rankings. Apoyándonos en lo mucho que ya tenemos, hemos de dar el salto que permita situar a nuestra universidad en la vanguardia de la investigación española. El profesor Ernesto Pereda, el equipo de dirección y la secretaría de la escuela deben abordar estos retos y contarán para ello con todo el apoyo del equipo de dirección de la universidad. Agradezco mucho a la profesora Dolores Corbella, catedrática de Filología Románica de nuestra universidad, que haya impartido la lección propia de este acto. Nos ha hablado con meridiana claridad de lo que supone la actividad propia de la lexicografía,
que no se limita a coleccionar palabras, sino que se adentra en precisar su significado, que viene a ser lo mismo que abordar el estudio de la comunicación oral entre los seres humanos, la que nos permite establecer el diálogo sobre los asuntos más profundos, sobre los pensamientos acerca de las ideas más abstractas y los sentimientos más íntimos. La profesora Corbella nos ha recordado que fue en 1984, hace poco más de 30 años, cuando la Real Academia Española incorporó el femenino lexicógrafa a su diccionario. Al mencionarlo, hemos de reconocer el trabajo intenso que muchas mujeres han desarrollado para avanzar en la igualdad, en campos muy distintos, y que no ha sido un regalo de nadie, sino el resultado de una lucha tenaz. Ella misma es un claro ejemplo de lo que digo. Al ser reconocido su trabajo por la propia academia que recientemente la ha nombrado académica correspondiente. En esta lección, la profesora Corbella se ha puesto de manifiesto lo que hacemos en la universidad. Se aborda el estudio de un tema, se conoce lo que los demás han realizado y se aporta la propia investigación. Ese conocimiento se traslada en las aulas a los estudiantes y se transfiere a la sociedad a través de numerosas formas. En el caso de la profesora Corbella, ha elaborado varios diccionarios junto con el profesor Corrales que recogen las palabras que los canarios usamos. Gracias, profesora Corbella, por esta lección clara y brillante que ha ejemplificado bien la actividad universitaria. Acabamos de investir de forma solemne a las nuevas doctoras y a los nuevos doctores. La elaboración de la tesis doctoral suele ser el inicio de la actividad investigadora de un universitario. Con su lectura finaliza una etapa llena de trabajo intenso, algunos desánimos y muchos desconciertos. Pero se ha llegado al final porque ha prevalecido la tenacidad y la constancia. Gracias por haberlo hecho y por haber sido capaces de llegar al final de esta etapa y por haberlo hecho en la Universidad de La Laguna. La presencia en este acto de los directores de las tesis visualiza que estas investigaciones han sido guiadas por el magisterio de profesoras y de profesores que han transmitido sus conocimientos y han trasladado a los estudiantes su espíritu investigador, siempre lleno de curiosidad intelectual, con tanta fuerza que anima de forma continua a mantener el deseo de conocer, de ampliar lo que se conoce. La antorcha del conocimiento pasa así de una generación a las que vienen detrás, de modo que la universidad se asegura su propia actividad para el futuro, cumpliendo de esta forma con su misión. La lectura de la tesis no debe ser el final de la investigación. A partir de ahora, se debe desarrollar una actividad que será mejor que se desarrolle fuera de esta universidad, a la búsqueda de nuevos horizontes. Deben completar su formación como universitarios y volver de nuevo a esta casa con ideas y con proyectos audaces y de vanguardia. Se han fundido en un abrazo con los padrinos, casi siempre los directores de tesis, poco después de que el rector le haya puesto el birrete. Sin embargo, la gratitud a los maestros no debe apagar la iniciativa de cada uno. Hay que volar solos, buscar una investigación propia y convertirse en maestro de otros. Ese es el papel de aquellos que hoy han sido investidos como doctores. También les pido compromiso pleno con la sociedad que ha permitido concluir la tesis doctoral, culminación de la vida del estudiante universitario. Creo que la mejor forma de corresponder será con el trabajo bien hecho en el ámbito de la investigación y en el de la enseñanza para aquellos que decidan seguir esa vía. Seamos exigentes con nosotros mismos, con nuestro propio trabajo. La universidad pública, la que hace posible la igualdad, se mantendrá con el apoyo de la sociedad. Y para lograrlo, hemos de buscar la excelencia en lo que hacemos. Les pido que así lo hagan en el futuro. Dentro de un minuto, oiremos cantar el Gaudeamus Igitur,
y el himno de Canarias. El Gaudeamus nos identifica y nos une al resto de los universitarios europeos. El himno de Canarias viene a recordarnos que somos universitarios, que somos universales, pero que tenemos las raíces en esta tierra y el compromiso indestructible de servirla. Muchas gracias. Yeah.
Se levanta la sesión.